Señor Borja Sémper, antes que nada decirle que usted no ha venido aquí a defender los intereses de los ciudadanos, sino a defender unos determinados intereses privados. Este es el fondo de la iniciativa que ha presentado el Grupo Popular, que luego ha sido mejorada por la aportación en parte del Grupo Socialista. Ese es el objetivo final. Nosotros no estamos en contra de la firma de convenios con entidades privadas que puedan servir para dar un mejor servicio a los ciudadanos, en absoluto. Lo que pensamos es que nos encontramos en el Parlamento, no en un Consejo de Administración, y por lo tanto los poderes públicos tienen la obligación de mejorar la sanidad pública y de facilitarle los medios adecuados de forma que pueda funcionar de la mejor manera posible. Este debe ser el objetivo fundamental de los poderes públicos, y esto, señor Sémper, importa a muchísima gente. Esto es fundamental para muchísima gente y para la salud de muchos ciudadanos. Y en el caso concreto que nos ocupa, lo importante es que la sanidad privada y los convenios que se firmen con estas entidades privadas sean complementarios y que lo hegemónico, lo fundamental, sea lo público. Es decir, que los convenios sean firmados para ayudar a la sanidad pública cuando sean necesarios, en lo que no llegue la sanidad pública. Ese es el objetivo fundamental, no para salvaguardar determinados intereses privados. De hecho, creo que había un borrador de transaccional que hemos tenido ocasión de ver, donde se defendía básicamente la complementariedad de lo privado. Sin embargo, no pudo ser firmada. Esa transaccional no pudo ser firmada hasta que se incluyeron los puntos 2 y 3, donde se exige a los poderes públicos que se coordinen con esta especie de organización no gubernamental que debe ser la Policlínica de Guipúzcoa, con el objetivo final de ¿qué? Con el objetivo final de velar por los intereses privados. Nada más, gracias.